Good morning, buenos días, Sergio. Buenos días. Hola, Oscar. Son las 5 de la mañana y vamos a ir de Valencia a León, la otra punta del país, a llevar a este pequeñajo a su casa. Uy, el tío, ¿cómo opa, sube? ¡Qué tío más bueno! ¿Vamos algo dentro o nos sentamos en la terraza? Aquí eso está bien, ¿no? Siete de la mañana y debemos ser los únicos que están viajando en toda España porque aquí no hay nadie. Nadie. No hay nadie comprando navajas ahí, nadie en la carretera. Joder. Nos acordaremos de estos viajes, ¿eh, Sergio? Hacía tiempo ya, ¿eh? Esto es lo más. Muchos os preguntaréis qué estamos haciendo en el coche tan temprano. Hemos salido a las 5 de la mañana de Valencia y vamos a León, en la otra punta del país, en el norte. Hace un frío que pela. Estamos llevando a Óscar a su casa. Óscar es un perrito que rescatamos hace ahora 5 años y medio. Y recuerdo la fecha porque fue 2 días antes de nacer mis hijos. Y rescatamos a Óscar y Elena, su madre. Estaban viviendo en una casa abandonada, estaban destrozados los dos, tenían leishmaniasis descontrolada, sus pieles se habían convertido en costras enormes que cubrían todo su cuerpo. Bueno, una cosa terrible. Tardamos meses en recuperarles. Fue una recuperación lenta, con problemas. Elena tuvo fallo renal, me acuerdo. Óscar estaba muy mal, muy mal. Pero bueno, a medida que se fueron recuperando y su piel se mejoró, Óscar y Elena empezaron a no llevarse demasiado bien. Entonces decidimos encontrarle dos hogares diferentes. Elena se fue a Alemania, a Düsseldorf, y Óscar también se adoptó en Alemania, pero al cabo de un año tuvimos que ir a buscarle porque hubo un problema muy serio en su familia, un problema de salud muy, muy serio, y se tuvo que volver. Así que lleva con nosotros ya un tiempo. Y casi que estábamos pensando en que se quedará con nosotros. Pero le hemos encontrado una familia genial en León. ¿Bien? ¿Tranquilo? Genial. He's doing fine. Venga, que allá llegamos. Una horita más, only one more hour to go. Estamos en Castilla y León, a una hora. Unas tierras en las cuales hay mucha tradición de caza con galgos. Problema enorme que tenemos en este país. Y sé que hay muchas organizaciones que hacen un esfuerzo increíble por rescatar a estos animales que viven en condiciones terribles. Europa está llena de galgos españoles, chicos. Todas estas organizaciones hacen un esfuerzo increíble por encontrar casas para estos perros que tienen la vida tan terrible en nuestro país. Siento lo del tiempo, aquí en verano se está mucho mejor, ven.
vamos poco a poco, ¿no? Ya se va tranquilizando. ¿Cuánto pesa, Oscar? 20 le echaría yo. ¿Es cruce de podenco o qué es? Yo creo que es una mezcla de podenco y... ¿Podenco? Con alcohol y o algo así. ¡Ay, qué calentito aquí! A ver, Oscar, mira. ¡Qué guapo! Míralo, qué gusto está el tío. Está bueno. Qué delicado, por favor. Pasaporte oficial de Oscar. Aquí lo tenéis. Perfecto. Oficialmente vuestro, ¿vale? Tendremos que hacer el cambio de chip dentro sí, de unos días, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora mismo está mi nombre, ¿vale? Uh-huh. Cuando vamos de viaje siempre está a mi nombre. Por si se pierde en la gasolina de la web. Vale. En unos días, bueno, hoy mismo cogéis, escribís aquí vuestro nombre, ¿vale? Y os enviamos una carta a una cesión, lo damos de baja en el Rivia. Vale. Entonces ya vais a vuestro veterinario y lo dais de alta aquí. Vale. Y os hemos traído también pues esto de pues, la medicación para él, de Sward, que luego os diremos las pautas, y tres botes de allopurinol, que ahora os decimos. ¿Vale? Parecía que un perro tan guapo y que no iba a tener suerte. De verdad. Porque más bueno no puede ser, ¿eh? Es buenísimo. ¿Eh? Que eres un gran perro. Los cuidas, ¿vale? No se ha movido ni siquiera. Ni se ha levantado para despedirse. ¡Qué tío! Muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Y nada, que tengáis buen viaje de... ¿De vuelta? Que tengáis buen viaje de vuelta, claro. Sí, sí. Bueno, un placer, Cuando esté tumbado así, panza arriba, foto. Entonces hacemos una foto. Sí, ¿no? ¿Vale? Cuando se suba al sofá, le hacemos una foto. Sí, la foto van a ser sofá. Momentos memorables. Pues vamos de camino a Valencia, felices, un viaje agotador, pero muy contentos porque Oscar se ha quedado súper a gusto con su familia. La verdad es que son encantadores, una pareja encantadora, y él se ha sentido muy a gusto desde el principio. Su hermanito Bruno, un viejecillo adorable, cascarrabias,
pero que también lo aceptaba muy bien. Y nos hemos ido y se han quedado ahí los dos tumbados en la alfombra. Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo. Y nada, chicos, gracias por todo. Hasta mañana. Chao. ¿Os ha gustado? Óscar es completamente feliz. Bueno, ya estamos en casa. Anoche condujimos durante casi 8 horas. Hemos llegado a las 2 de la mañana, encima teniendo que parar constantemente porque Sergio lo tienes que recargar. Es como un Tamagotchi de aquellos que le tienes que dar al botón. Hay que darle agua a Sergio, hay que darle comida. Si no paras para ir al cuarto de baño, se echa un pedo. O sea, viajar con él es lo más. En fin, pero bueno, es lo que tenemos y hay que aguantarle, ¿no? Nada, chicos, gracias por estar ahí. Sergio, no te enfades, de verdad. No me hagas el super zoom, tío. Dios mío, qué días llevamos. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo, gracias por dedicarnos unos minutos al día a este grupo de rescate. Y por favor, recordaros que necesitamos vuestras donaciones para seguir haciendo lo que hacemos. Sin vosotros, Óscar no estaría vivo. Y bueno, y sí, os doy pena porque tengo que pasar esas horas con Sergio en el coche aguantándole, de verdad. Muchísimas gracias. Dona, ayúdanos a seguir salvando vidas. Hasta mañana.